te llevamos la actualidad noticiosa con la ecuanimidad y veracidad que necesitabas. Sol de la Tarde. Muy buenas tardes, República Dominicana. Hello, hello. Agua sobre la capital. Otra vez. Hello, doña Consuelo, aquí inicia Sol de la Tarde. Sol de la Tarde, hello people, prepárese, que usted sabe que esto es interactivo y que queremos hablar con ustedes de los diferentes temas que tenemos, además del tema de la semana pasada que quedó, ya tú sabes, como pendiente, incompleto. Como movido, como incompleto. Sí, está incompleto. Está todavía incompleto. Seguirá siendo un tema de debate nacional por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Es un tema serio. Parece ser que la Junta Central Electoral, parece ser, no se reunió. Y entonces, pero no con Roberto Rosario, no asistió a la reunión Roberto Rosario. Y tenemos, entonces, quisiéramos... Se suspende la docencia en la UAS porque los encapuchados, óyeme al nivel que está esa universidad, encapuchados haciendo desorden, ¿verdad? Ok, eso es la UAS. Ok, no digo más nada. Entonces, además de esto, hay un tema muy delicado que está saliendo en uno de los periódicos, Ángel. El tema del regidor. Detienen hermano de regidor por la muerte del edil en San Luis. Óigame. Claro, doña, que la investigación, en la lógica de toda investigación, se inicia por quien es el beneficiario del crimen. Hay un regidor. Un hermano de un suplente. Hay un regidor que tiene un suplente del PRM. Para darle nombre, porque están con los nombres. Fuentes policiales han confirmado a Diario Libre la detención para fines de investigación del hermano, del suplente del regidor, Rafael Lara Contreras, por la muerte del edil Catalino Sánchez la noche del pasado jueves. Se trata de Benny Lara Contreras, es hermano del suplente, ¿tú entiendes? Sí. Del regidor. Que ese sería el beneficiario directo de la muerte de Catalino. Correcto. El suplente de Catalino es Rafael Lara Contreras. Y está siendo investigado el hermano. Está investigado su hermano por la muerte de Catalino. Debe ser investigado el mismo suplente también. Puede ser porque investigado el mismo suplente. En toda línea de investigación, cuando inicia, ¿quién se beneficia de la muerte aquí? Sí. Fulano, ahí comencemos. Por ahí es que se empieza. Y si ya está vinculado un hermano, peor la situación. Dice entonces en el PRM que pidió que se aclarara el caso, por supuesto. La dirección del PRM con su buen amigo Chubasque. Claro, con a la cabeza. Claro, porque esto es horrible. Fueron al Palacio de Justicia en el día de hoy. Claro que sí. Entonces, de acuerdo con informes, a Benny Lara Contreras se le solicitará medida de coerción en las próximas horas. Bueno. Entonces hay vínculos comprometedores ahí. Entonces. Eso es lo que está saliendo. No estamos haciendo ningún tipo de acusación, sino es lo último que ha salido, por lo menos en Diario Libre, con respecto a la cuestión del regidor asesinado de la manera más a mansalva. Está jugando dominó, viene un tipo que se apea de un motor y ¡pa! Dos tiros y abur en la nuca. Entonces decíamos, pero esto parece un sicariato. Claro. Esto todo el mundo lo decía. Una muerte por encargo, definitivamente. ¿Verdad? Quiere decir que esa es la última información que tenemos. Ojalá que la familia o alguien de la familia de Catalino o alguien de la familia de los Lara Contreras, porque ya
la cosa está fea para la foto. Hay dos informaciones con respecto al tema que usted planteó en principio, que es continuidad del trabajo de la semana pasada. Adelante. El tema de la cancelación a la visa del doctor Roberto Rosario. Sí. El buen amigo Rubén Maldonado, que era vocero de los diputados y será próximo presidente de la Cámara de Diputados, está colectando firmas de sus colegas, de sus pares, para depositar una resolución mañana que condene la acción del Departamento de Estado contra un funcionario de primer nivel, como es el caso del presidente de la Junta Central Electoral. Y yo apoyo esta iniciativa de Rubén Maldonado, lo veo claro. Muy bien. Igual el buen amigo senador, su amigo Sánchez Roa, Adriano Sánchez Roa, ha demandado del presidente de la Junta Central Electoral que acepte una repostulación. Mientras tanto, quiero que sepa que frente a eso, y se suponía que eso venía, el conjunto de organizaciones políticas de oposición anunció hoy, óyeme, Ángel, que en el marco de las reuniones que sostiene con el oficialismo para aprobar una ley de partido y la conformación de las altas cortes, que no es verdad que eso se estaba discutiendo, las altas cortes y la conformación de las altas cortes, pedirá que la sociedad civil también sea escuchada y que además se acojan sus planteamientos. La oposición no se conformará con que solo escuchen a la sociedad civil en la conformación de la Junta Central Electoral y de las altas cortes. Es decir, nosotros somos los que vamos a decidir esa vaina. Digo, más o menos, algo parecido. Ahí están los teléfonos, le hemos puesto los temas. Está el de, ¿usted cree que Roberto Rosario debe seguir en la Junta Central Electoral como presidente de la Junta Central Electoral? Porque lo quiere. Guillermo Moreno le dijo de todo, que ahora se estaba haciendo la víctima. Ay, que sí. Oye, Guillermo. Hola, Guillermo, ¿cuánto voto usted sacó? ¿Cuánto voto fue que sacó? Le fue bien. Le fue bien, sacó un diputado nacional. Exacto. Está bien. Ahí están los teléfonos para que ustedes se comuniquen con nosotros. ¿Usted cree que la oposición lo que quiere es nombrar ellos con los empresarios quienes van a estar en la Junta Central Electoral y en las altas cortes, quitándole esa prerrogativa constitucional que tiene el Congreso Nacional? ¿Qué usted cree sobre todo esto? ¿Van bien las cosas? Pero Guillermo, es posible que esté errando en el tiro, doña, porque quien está victimizando a Roberto Rosario no es ni el gobierno ni la opinión pública. No. Quien lo ha victimizado en todo caso, Guillermo, es el Departamento de Estado. El Departamento de Estado y ustedes. Y ustedes que pusieron que quieren que saquen a Roberto a patada de ahí. Eso es lo que ustedes quieren. Quien ha victimizado a Roberto, Roberto estaba tranquilo recogiendo, recogiendo todos sus féferes, todos los motetes. Y por hacer esa vaina ahora, en la embajada americana, y ustedes, es que ahora Roberto hay que dejarlo ahí, creo yo. Vámonos, teléfonos. Comunícate 809-334-5100, 1-809-280-47, desde el interior, sin cargos, 1-866-476-1116, desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Aquí estamos con ustedes, Sol de la Tarde, buenas. Buenas tardes, doña Consuelo. Señor. Saludos para el patrón. Gracias. Dígame, hermano. En esta coyuntura que estamos, yo creo que al presidente Danilo Medina no le conviene verse como contestatario. Esa gente lo que va a decir, oye, pues este es un presidente guapo, mira, volvió a ratificar al hombre. Sí. Pase, buenas tardes. Tiene que meterse tal cosa ahí abajo. No meta al presidente en eso porque no tiene que ver con ese asunto. No. Tú lo que quieres es que Danilo se agache y que se le vean la nalga. Vamos a hablarlo así, ¿verdad? Está bien. Eso es tu opinión. Yo no quisiera haberme casado con un hombre como tú jamás en mi vida. Buenas, Sol de la Tarde. Buenas, doña Consuelo. Dímelo.
Pero ese hombre viene a alguien a darle una galleta a uno y se va a mandar huyendo. ¡El diablo! Dime. Doña Consuelo, a Roberto Rosario, usted sabe que Reinaldo había dicho que, que esa gente estaban bien y que iban a repetir. Ahora con más fe después de esto. Amén, buenas. Sol de la tarde. No estoy tan seguro de eso. Buena, Consuelo. Sí, adelante. Mire, esa acción de del embajador, yo la veo como la acción que le hizo aquel embajador de la Camaño, aquella vez que le dijo ríndase. Entonces, si Danilo se rinde, sí, entonces está haciendo lo mismo que pretendía aquel otro embajador. Danilo, sí, lo que señor. Tiene que, o el Congreso, como dice el patrón, ratificárselo ahí por un par de añitos más, para que entonces ellos vean pa que afinquen. No tiene ninguna injerencia. Para que afinquen, así si no mismo. De ahí para adelante van a irrespetar el país. Va, como lo irrespetan. Pero todo eso dependerá si Danilo está en reelección o no. Buenas. Sí, buenas tardes. Saludo. ¿Cómo están? Hola, señora, adelante. Estoy de acuerdo con su propuesta. Tiene que quedarse. Bien, yo también. Que viva República Dominicana. Carajo, así mismo. Que viva. Que nos decirle hoy, recuerden que un día como hoy cayeron las torres. Claro. Un 11 de septiembre. Y también cayó Salvador Allende en Chile con un golpe de Estado que le dieron la derecha. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Para que lo sepa, y la embajada americana y la CIA sacaron a Salvador Allende y murió Salvador Allende en Chile en un día como hoy. Buenas. Adelante. Ah, caray, esta como que no se oyó. Buenas, Sol de la tarde. Sí, buenas. Saludos, señora. Doña Consuelo, yo me quedé con un sentimiento de usted el viernes. ¿Qué pasó? ¿Qué yo hice? Bueno, usted es una mujer, hasta donde yo tengo 47 años de edad, y es una mujer muy respetada. Ajá, ¿qué yo hice? Oh, no, yo no me creo como que está bien, doña Consuelo, que usted se altere así con su propio compañero, ¿sabes? Con su propio compañero de trabajo. Ay, sí, ¿sabes? Tú, yo estoy de acuerdo contigo. Pero no te apures, que nosotros no decimos de todo y no queremos muchísimo. Esos son gajes del oficio. Buenas. Buenas, doña Consuelo. Y no va a ser la primera y ni la última, mamita. ¿Cómo está, está doña Dime, Consuelo? Bien, mi amor. Mire, doña Consuelo, cuando Balaguer, yo creo que hubo algo, no sé si fue el Departamento de Estado o un embajador, que creo que le quitó la visa a alguien, y Balaguer lo declaró persona no grata y no pudo salir más. ¿A quién declaró persona? Al embajador de Estados Al embajador, Unidos. No creo. Yo creo que pasó algo así. Pasó algo así. Bueno, no conozco. Es posible que pasara algo así, pero no que Balaguer lo declarara persona no grata. Sí, pero lo que pasa es que Balaguer, cuando llegaban, me dicen, porque yo no tuve nunca en la intimidad de esa casa, que llegó el embajador o alguien. O sea, buenas tardes, que se siente ahí, que vaya a Palacio. Que buenas vaya tarde, al Palacio, no lo recibí en la casa. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, Consuelo. Mire, sí, creo que la Junta tiene un antes y un después de Roberto Rosario. Sí. Y yo quiero, a título personal, que lo dejen 4 años más. Yo también. Nada más que por lo mismo que usted está pensando. Yo también. Buenas tardes. Sí, buenas. Doña Sol Consuelo. Buenas tardes, sí, señor. Pero nosotros no estamos en una situación como Cuba ni Venezuela con esa gente para que estén quitando visas diplomáticas. ¿Tú has visto eso? Eso que están dando lío con la sentencia de... Esa es la sentencia. Esa es la política. Oiga, no es ni siquiera el embajador, señor. Si gana la política del Departamento de Estado desde el año 89. Tiene esa misma política. Pues si gana que tenemos que darle toda la nacionalidad a todos los haitianos que están aquí. Esa es la yo tengo los informes. Es un plan aquí, que hay, es un plan. Del Consuelo. Departamento de Estado. ¿Usted entiende? Ok. Y cuando Roberto dijo, no, un momento, así no. Entonces se lo llevan para que ahí coge ahí. Y si gana los demócratas, espérese. Mira, para lo que a celebrar, hermano. Si no, gana los demócratas. Celebrará Ángela Costa. Yo claro, no celebro y medio ni con país. Ella ni con él. Buena, y ella está medio chueca, le dio un teperete eso ayer. Eso se saca beneficio político. Saludos. Sí, buenas tardes, doña. 5 puntos sí. De ventaja hoy.
Sí. Yo realmente. Tú nada más cuenta las encuestas siento... cuando ella sube, ¿verdad? Pero cuando baja, no. No, que te pena, parece al PRM. Ey, dímelo. Su ofensa sí, doña, también, te parece al PRM. Yo siento mucha pena, doña. Sí, señor. No, o sea, me siento indignado como dominicano por el caso que le ha pasado a Roberto Rosario. Bien. Ahora, lo que más yo lamento, como un simple ciudadano, es ver como gente supuestamente ilustre. Pues se alegran y hasta sí. Han hecho prácticamente una fiesta. Oh, siento pero muchachos, porque. De los patrioteros. Y ellos antidominicanos. Y ellos antidominicanos. Yo le quiero decir a ellos sí. Que ellos tiran a Roberto Rosario de soberbio. Sí. Ahora que recuerden que también a gente viles le pueden quitar la visa. Buenas, así mismo, buenas. Buenas, yo quiero hacer una denuncia, doña Consuelo. Adelante, señora. ¿Usted cree que es justo y es digno que en un país donde se miden tantos indicadores económicos que estamos por encima de Latinoamérica de todo, estemos pasando vergüenza como si fuéramos miserables con la jovencita que acaban de ganar oro en el Norseca, que sí. Le ganaron a Estados Unidos? Jugando voleibol. Sí. Jugando con uniforme reciclado, con el apellido que no le corresponde. Si usted ay, Cristo viene. Ay, Dios mío. Porque ese equipo gana mucho dinero. No, eso no puede pero ser. Pero es verdad, pero mami. No es nada ¿cómo más por fue? El... O sea, las muchachitas con nada más por el apoyo Uribe y es apellido San Juan. De su apellido. ¿Usted cree que sea posible? ¿Tú crees que hay derecho a esa porquería? ¿Y quién es que tiene que ver con eso? Bueno, yo supongo que el Ministerio de Deportes. No. Que no, no doña, dice no. Ángel. Eso no es bueno, así. Bueno, la selección no sé. Pero a la federación que. A la federación que responda a eso, porque ese es un equipo profesional, doña. Eso no, el, está, el eso no es nada voleibol. Más que está representando el país. Es un equipo profesional quiera, que ganan mucho ganado dinero. Muchísimas medallas a jovencitas. Pero que dice que ganan mucho dinero. Sí, pero está cuando diciendo, tenían que, la medalla que tenían que ganar no la ganaron, porque ellas cuando perdieron, no, ese mismo equipo perdió para ir a las Olimpiadas, usted que era la posibilidad de medalla que tenían. Estoy hablando de las que le siguen, el S18. En eso, hombre. Pero que ya yo no entendí, entonces ¿quién es que tiene la razón? Estoy como... Doña, está muy mal eso que estén reciclando un uniforme. Y un equipo de esa dimensión. Es un equipo profesional de los primeros 10 del Dios mundo. Mío. Pero no nada más porque el gobierno lo apoya o no. Ahí está la federación que también tiene muchos recursos. Pero su participación en ese tipo de evento, doña, genera recursos, genera muchos recursos. Buenas, sol de la tarde. Eso no es una cosa. Adelante. De participar por participar. Adelante, le estamos oyendo. Adelante, buenas. Consuelo. Señor. Como ellos dicen que ellos le quitan la visa a quien le dé la gana. Sí, es verdad. ¿Sí? Nosotros podemos expulsar también de aquí del país. Claro. Oh, Dios vea, claro. Pero claro. Pero ¿y a quién? De la gana. ¿Será claro. Ya a quien tú? Hazme el favor. Bueno, sí. ¿A quién tú quieres que expulsen? Muchacho. Mira, muchacho. Buenas. Ya, déjalo tranquilo. Mira, muchachos, cállate la boca. Buenas, adelante, son de la tarde. Buenas, hable. Esta viene tienen. De fuera, esta es de la línea internacional. Le estamos oyendo en la línea internacional, adelante. Vamos a ver si le escuchamos. Bueno, no le oímos en la línea internacional. Buenas, buenas, adelante, sol de la tarde. Sí, buenas tardes, doña Consuelo. Sí. ¿Cómo está usted? Aquí, mi amor, viendo esto. Mire, estoy llamando, doña Consuelo, porque por lo visto el procurador va en la misma línea del anterior, violando la ley. Ay. Usted sabe que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le prohíbe a la Procuraduría no expedir papel de buena conducta a la persona que debe en multa. Ajá. Hoy estuve con un pariente... Y porque tenía una multa, no le entregaron el papel de antecedentes penales. Sí, y hay una sentencia razón. Que es la 1521 que le prohíbe a la Procuraduría General de la República hacer eso. Y lo siguen haciendo. Ok. Pues mire, venga con el caso aquí, a Sol. Venga para acá y venga con el papel. Ok. Para nosotros verlo con los ojos de la cara. Buenas. Buenas. Sí, porque para decir nombre y apellido. Para buenas que se tardes. Vea. Buenas, sí, adelante. Ángel. Sí. Ángel. Con respecto a lo que estaba diciendo la dama ahorita del equipo de voleibol, el equipo es el sub 15, no el sub 15. Ah, bueno, ese tiene 15, que ser. Es lo que ella dijo. Ese no, ese tiene que ser protegido por la federación. Sí, sí, el sub 15, no el superior, porque el superior tiene dinero. El superior tiene cuatro. Pues también que pasen buenas. Ah, muchas gracias por la aclaración. Quisiera estas no tienen amistad, dinero, entonces. No, ese no. Ese es el equipo juvenil. Dime, mi amor. Pero carajo, pero que le hagan uniforme con los nombres. La Federación de Bolívar tiene dinero para eso. Para eso. Consuelo. Dímelo. Alexa. Yo quiero saber cuándo tú entras a tu visa, mi hija. Ay,
Ay, sí, yo supongo que me la quitarán con mucho gusto. ¿Qué tú crees? Y tú entregaste la tuya. ¿Qué tú crees? Yo espero que tú la entregues porque tú eres muy patriota. Ah, sí. Ah, entonces por patriota me van a quitar la visa y a ti te la van a dejar porque por antidominicano. No, porque a ti por antidominicano. Eres muy patriota. Y tú antidominicano, ¿verdad? Eso es lo que tú eres. Eso es lo que tú quieres. Patrón, se metió al hoyo sin te darse cuenta. Tú ves lo que tú eres. Eso es lo que tú eres. Se metió abajo de una patana antidominicano. Si me la quitan, que me la quiten. Y voy a seguir diciendo, y lo he dicho toda la vida. Y punto. Ustedes son los que andan huyendo, ustedes. Buenas tardes. Ustedes de cobarde que son. Buenas tardes. Hola, Consuelo. Adelante, señor. Miren, realmente yo voy a tratar de poner mi punto de vista rapidito. Sí, señor. Yo no creo que sea conveniente que Roberto Rosario se quede. No porque mandaríamos un mensaje de debilidad institucional, sino porque también estaríamos echando a un lado todas las quejas del 30% de la oposición que se estuvo quejando por la situación de Roberto Rosario. Sin ninguna razón. Entonces tú quieres condenar a Roberto sin ninguna razón. Perdón, lo que yo creo es... O sea, que la oposición, condene a Roberto Rosario sin razón. Pero perdón, Consuelo, lo que yo creo es que el Senado de la República tiene que buscar la forma de poner a un grupo de profesionales en la... Está bien, mira, ya eso lo están haciendo. Todo eso que tú estás diciendo es la posición de los empresarios. Buenas tardes. Y de la embajada americana. Esa que tú estás diciendo. Porque después la oposición, esa política, no pinta nada. Para que tú lo sepas. Buenas tardes, señor. Ese caballero que llamó de que a usted te entregue la visa. Sí. Esos son de los lambones que van a embarrarse la mano de mierda allá y no aquí en su país. Mira, muchacho. ¿Sí? Dios mío. No, eso no. Dios mío. Buenas. Buenas. No rima, pero es verdad. Adelante. Mira, es lamentable que lo poco que se le haya podido hacer a Roberto Rosario sea quitarle la visa. Eso es una tontería, porque probablemente todavía pueda ir a Europa. ¿Qué más hay que hacer? Quizás todavía pueda ir a Europa o a otro sitio de vacaciones. ¿Qué más hay que matarlo? Por lo menos algo para que se sepa. ¿Cómo matarlo? ¿Qué te parece matarlo? Bueno, si usted lo hace, no hay problema. Bueno, no, lo mejor, pero sugiéralo. 20 años de cárcel, 20 años de cárcel, ¿qué usted cree? Bueno, ¿le parece bien? Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando... Ah, está bien, no, pero si lo poco que le hicieron fue esto, usted dice que... Si usted dice que eso es poco, entonces que lo maten. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir, dice Lea. Ya esta es la última llamada, buenas. Óigame, doña Consuelo. Señor. Parece que el que está dirigiendo el Departamento de Estado no quiere saber de Hillary Clinton, porque es un atentado a la candidatura de Hillary Clinton. Con esa posición que tienen contra el Estado Dominicano, el voto dominicano y el voto hispano puede echar para atrás. Bueno, terminamos por hoy. Muchísimas gracias, señores. No, excúsenme, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y mañana seguimos de nuevo en Sol de la Tarde, que ya llegó el equipo. Vámonos.